Es duro. Vale, Son Wukong. Y me lo tengo que hacer a... No, por favor. No, no, Wukong crítico no, tío. Bueno, a ver qué se cuece. Va a estar complicado, ¿no? Lo siguiente. Si por lo menos pudiera burlearme lo normal, a lo mejor le ganaba. Dependiendo lo bien que jugara yo mi pick. Full defensa, capaz que también le gano, ¿eh? Porque full defensa contra físicos puedes tipear como un mono y luego con el Gladi, Archidruid y tal puedes cuquear. Joder. ¿Cómo de lejos llega el...? Uf, menos mal, tío. No sé cómo de lejos llega... O sea, no sé cuánto cooldown tiene si lo tira desde ahí. Desde ahí, ¿sabes? Ya se puede comprar el arco que no falla. ¿Qué coño es el arco que no falla? ¡Ah, el Fail Knot! Ese IO, por favor, dime que no se llama así, tío. Bueno, a ver, supongo que es la traducción exacta, pero... Me cago en mi muerto, tío. No sé si pillarme el Breastplate o si pillarme Berserker, la verdad. La verdad que el arco que no falla es... Es duro. Es duro de escuchar. La verdad, es duro de escuchar. Bueno. Prosigamos. Iba a ultear, pero he visto que el tío no estaba muy por la labor de pegarme. Bien ahí ese crítico. Huge. Histórico. A ver si el tío se te pega aquí o algo. Bueno. Vamos a pillar el arco que nos falla ahora. Y luego nos haremos Breastplate, yo creo, tío. Porque me voy a necesitar pokear con el 1 y un poquillo y tal. Aunque esto me da menos prots. El otro me da mitis. Este tío se va a pillar también las mitis. Va a estar duro, ¿eh? Va a estar durillo. Bueno, vamos a timear esto, vámonos. Te puedo pokear aquí, en verdad. Ahí. Uf. Oh, no me jodas que tiene ulti otra vez. No me sople la nuca, por favor. Tío, si estaba ya girando en la esquina, cabrón. Esa soplada de nuca me ha jodido, tío. Ah, le esquivaba bien y le hacía el coro de la patata hasta pillar maná para el 3. Qué putada. A ver si puedo llegar a defender mi blue. Ah, no está. ¿Está en midcamps o qué? Bueno, Wukong no es uno de los personajes a ir a críticos. La verdad que no me llama mucho la atención Wukong, por lo que sé. Ah, que está down. Crítico, por favor, crítico, por favor. Bien. Tenía el portal down, tío. Yo pensaba que lo tenía up y digo, bueno, se irá súper fácil aquí. Pero no. Vamos a vaquear, vamos a pillar el arco que nos falla. Y vamos a pillar el cofre de abajo a la derecha. Bueno, si al final acabo subiendo este vídeo,
Si el saludito no pone de título el arco que no falla, lo despido. Eso es así. Bueno, vamos a pillar el breastplate ahora. No sé qué hacerme de último. Supongo que me haré un Serrato, ¿no? Nada más que le saco 600. No sé cómo me puedo hacer el fire de rápido. Supongo que ni tan mal, ¿no? Vamos a ultimear esto. Y vamos a hacer proxy aquí. Y vamos a estar activos para el meteorito. El tío supongo que tiene ya absolutamente todo menos la shard. ¿De cuándo supongo usa arco? Es una nueva transformación que le han metido, brother. 73 transformation. Último parche. Vámonos, vamos a pillar el breastplate al 2. Respiro valor sin coraza del dinero precio. No. Del valor. A lo mejor me debería estar subiendo. Nada, da igual. A ver cómo me llevo yo esto. No ultes, no ultes. Hostia, me ha cuqueado. Ay, Dios mío. Bueno, yo no le he quitado mal, ¿eh? Oh, qué play más rica, tío. ¿Cómo me entra esta play, tío? ¿Qué hace Rodolfo? Nada, voy a hacerme el ready a chuparla. Que le den por culo a la torre. Rodolfo me ha abandonado. Bueno. Vamos a pillar el breastplate ya. Y vamos a workearnos el Demon Blade, supongo, ¿no? No sé por qué venía por aquí. Pensaba que tenía down todavía el cofre, tío. Seré gilipollas. No sé si cascarme una early poti, la verdad. No sé cómo puedo ganar este match. Tío, va full exe ya. Joder, es que me quita demasiado, tío. Voy a comprobar a ver si no hay cofres por ahí. No. Voy a comprobar si tiene hecho el suyo. Bueno, voy a hacer proxy primero. Oye, ¿en serio no limpio de un 1, tío? Eso es catastrófico, ¿eh? Bueno, al menos robo esto. Vale, bien. ¿Cómo fallas el 1, tío? Si ves exactamente dónde está el otro. A lo mejor la ha tirado rápido. Vámonos. Vamos a pillar esto al 2 ya. Bueno, de momento haciendo lo propio, pero vamos a pillarnos unas early beats. Para que no me mate más bien, no la voy a tirar para matarlo a él, sino para que no me mate a mí. Bueno, a ver, a no ser que el tío tenga... O sea, a no ser que la kill que le haga sea muy importante y pueda tirarle la torre del tirón o el fénix o hacer fire, pues entonces no tiraré beats. Pero para no morirme, for sure sí que la voy a tirar. Bueno, prosigamos. Como sea Fatalis, le voy a dar F6 directamente. No me apetece jugar una mierda contra un Fatalis, la verdad. Teniendo un Wukong a críticos. Porque si no fuera críticos al menos, pero... Bueno, al menos tengo un poquillo cooldown en las habilidades con Feign of Breastplate. Sí, es muchísimo daño, tío. Hostia, este tío no se te pega aquí, ¿no? Vale, bueno, más.
Supongo que se esperaba que me hubiera ido a tomar por culo. ¿Qué cooldown tengo en el 3? 8 segundos, vale, está perfecto. Uff, ¿tepeará o no tepeará? No, no le hace falta, ¿no? ¿Ha tepeado o no ha tepeado? Nadie lo sabe. Creo que no, porque si no se hubiera llegado. Bueno. ¿A quién pongo, Capitán Mingueza o Muriki? ¿Contra quién juega el Celta? ¿Y contra quién juega el Mallorca? O sea, son datos que necesito saber. Bueno, Deathbringer next. A ver cómo va a cuquear esto. Celta contra el Valladolid, Mallorca contra el Villarreal. Hombre, no poner a Mingueza contra el Valladolid es trolear, creo. Yo pondría capitán 100% Mingueza. Juegan en casa. Pues si además juegan en casa, capaz te hace 20 puntos, eh. Con el por 2, digo. No creo que Mingueza haga un hat-trick, la verdad. Vale, esta kill es huge, ¿eh? Vale, bien, bien, bien. Digo, porque el pavo no va a limpiar. Se está tardando mucho en morir. Le voy a tirar la torre aquí 100%. Y ha gastado el shell, no me he fijado. Bueno, pero tiene bitch y no las ha tirado. No estoy seguro. Lo he visto de asistencia, yo confío en él. En el Barça no lo dejaron brillar. Hombre, eso de que no lo dejaron brillar, yo qué sé. Mingueza parecía Puyol y de repente no sé en quién se convirtió Mingueza. Digamos que no fue el mejor player del pase. No sé si me da tiempo a hacer esto. Vale, sí, sí. Bien, 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 bien. A ver si el tío no me campea aquí la corner y me presiona. Vale, bien. Me interesa no pegarme ahora, la verdad. Pero sigo queriendo ese red. Vale, perfecto. Vámonos. Vamos a tirar este Fénix. Y a ver cómo coño finiseo yo. Este no sé qué coño, ¿es un Jotus? Creo que me toca hacer un serrate del late for sure. Hostias. Espérate, ¿lo puedo ganar aquí la partida? No, se me ha ido al carajo. ¡Hostia, vaya guantazo! ¿Qué ha pasado? Vamos, Rodolfo. Joder, Rodolfo, eres la mierda, tío. Fua, no finisha ni loco. A ver, al menos ya tiene la presión de estar ahí a uno, pero... En fin. A ver, Serrate. Ahora tenemos Beats. Yo creo que la clave va a ser hacerle un backdoor estratosférico. Que yo, vaya ostión le he dado, ¿eh?
Voy a tener que hacerle un backdoor increíble. Rodolfo mete crítico, sí, claro. Esto no sé qué es, Silver Branch. Oh, perfecto, perfecto. A ver si lo puedo matar. Fua, histórico, cabrón. La acaba de ganar un puto Heimdall con un Wukong. ¡Ey, ey, ey! ¡Chill, chill! Hostia, espérate. Vale, bien, bien. Digo, espérate que todavía no gano, cabrón. ¡Uf! Tremendo, 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 tremendo.